Aquí voy a explicar lo nuevo de física y química. Leyes de los gases. Las leyes de los gases tienen que ver con la presión, el volumen y la temperatura. ¿Vale? Os quiero ver tomando apuntes. Teoría cinético-molecular. No tenéis por qué hablar absolutamente nada, por favor. Quillo, ¿vas a hacer algo o no? Venga a escribir. Teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular indica las propiedades que tienen los gases. ¿Vale? ¿Qué propiedades tienen los gases? Pues si yo meto los gases en un... en un sitio cerrado, los gases están formados por partículas separadas entre sí. Muy separadas entre sí. ¿Vale? Están en continuo movimiento. La temperatura es la manifestación de ese movimiento. Cuanto más caliente está algo, cuanto más temperatura tiene algo, más rápido se mueven las partículas del gas. La temperatura es una manifestación de esa temperatura. La manifestación de esa temperatura es la velocidad. Es el movimiento. Cuanto más temperatura haya, más rápido se mueve. Que me pida el dinero. ¿Qué? ¿Eh? Estoy con Manoli, yo no sé nada. Yo no quiero saber nada. ¿Habéis copiado ya, no? Bueno, pues hay tres magnitudes de los gases, que son la presión, el volumen y la temperatura. Y están relacionadas y se pueden entender mediante la teoría cinético-molecular. Me explico. En un gas hay una relación entre la presión y el volumen. Y la relación puede ser directa o inversa. En matemática habéis aprendido las relaciones de proporcionalidad directa e inversa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué relación hay entre la presión y el volumen? ¿A más presión menos volumen o a menos presión más volumen? ¿Cómo es? Cuanto más aprietas algo, menos ocupa, ¿vale? Entonces, la relación es inversa. Y la fórmula que relaciona las dos es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. ¿Vale? Esa es la primera ley de los gases. Está la una. No tiene que preguntarme más.
La presión se mide en atmósfera, pero también se mide en milímetros de mercurio. ¿Vale? Una atmósfera, que es una medida de presión, que es la presión que tiene la atmósfera cuando estáis en la playa, son 760 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si en un sitio yo tengo una presión de 1200 milímetros de mercurio, para pasar la atmósfera, tendría que multiplicar por una atmósfera y dividir entre 760 milímetros de mercurio. Esto da 1,58. ¿Vale? Y el ejercicio típico de esta fórmula es... Venga. Un gas a 2 atmósferas ocupa 6 litros. ¿Cuánto ocupará a 4 atmósferas? Entonces, para hacer un problema tengo que identificar qué es cada cosa en la fórmula. ¿Cuál es la presión 1? 2 atmósferas. Tira el chicle. ¿No está comiendo chicle? 6 litros, volumen 1. 4 atmósferas, presión 2. ¿Cómo? 2 atmósferas, 2 litros. No. Es inversa, una regla de tres inversa. Por la relación inversa, más presión, menos volumen. Entonces sería que presión 1, 2, por volumen 1, 6 igual a presión 2, 4, por volumen 2. Me queda que 12 es igual a 4 por volumen 2. El volumen 2 es 12 partido 4. El volumen 2 es 3 litros. Si la presión es el doble, pasa de 2 a 4, el volumen es la mitad, de 6 a 3. ¿Vale? ¿Qué? Pasarlo a forma de fracción. ¿Tiene un decimal la fracción generatriz? No, que va. Pero, Valeria, esto es para ti, ¿eh? Esto es física y química. Te ha quedado física y química, ¿no? A más presión, el doble de presión, la mitad de volumen. Cuanto más aprieto algo, menos ocupa. Siempre que sea comprimible. Los gases son comprimibles. ¿Por qué? Porque están sueltos. Hemos dicho que son moléculas que están sueltas y muy separadas. Entonces yo eso lo puedo comprimir. Sin embargo, los líquidos no los puedo comprimir. Y los sólidos tampoco. ¿Por qué? Porque tienen uniones entre las moléculas que tengo que romper para comprimirlo. ¿Borro? PV. Borro. Relación entre el volumen y la temperatura. ¿Cómo es? ¿Directa o inversa? ¿A más volumen, más temperatura? ¿A más volumen, menos temperatura? ¿A más temperatura, menos volumen? Más volumen, menos. Más temperatura, menos volumen.
Si yo caliento esto, lo que hace es que van más rápido y al ir más rápido sogan con más fuerza, y si esto se puede expandir, se va a expandir. ¿Vale? ¿Qué pasa con la bombona de butano si tú la calientas? ¿Por qué? Porque no se pueden expandir. Llega un momento en que la presión es tan grande, se mueven tan rápido que ¡puff!, revienta. ¿Vale? Entonces, relación entre volumen y temperatura. Es directa. Y la fórmula es la temperatura no se puede poner en grados centígrados. ¿En qué se pone? Grados Kelvin. Los grados Kelvin son los grados centígrados más 273. ¿Podéis comprar una bombona que enfríe a 300 grados? No. ¿Por qué? Porque hay una temperatura que es el cero absoluto. Por un lado están los grados Kelvin y por otro los grados centígrados. El cero de los grados centígrados está aquí. Y el cero de los grados Kelvin está aquí. De aquí no se puede bajar. Estos son menos 273 grados centígrados, que son 0 grados Kelvin. Y 0 grados centígrados son 273 grados Kelvin. ¿Vale? ¿Cómo se pasa? Pues sumando 273. Entonces, si yo digo, ¿cuánto es? Todo. Ya está. Un gas ocupa 3 litros a 0 grados centígrados. ¿Cuánto ocupa a 30 grados centígrados? Si yo caliento un gas, ¿qué le pasa? ¿Nos dice? Que se expande. No es lo mismo un peón frío que un peón con calor. Un peón con frío se expande menos. Tarda más en llegar. Un peón con calor es peor. No os riáis, que es así. Yo no digo nada de broma ni nada. Entonces, hay que identificar qué es cada cosa. Esto sería el volumen 1, temperatura 1. Temperatura 2. Ahora la temperatura son 273 grados Kelvin. Y estos son 303. Siempre hay que pasar lo primero. ¿Vale? Si no, no vale. No se puede hacer la fórmula. Volumen 1, 3, entre temperatura 1, 273, es igual a volumen 2, que no lo sé. ¿Cómo se despeja esto? 303, este que está dividiendo, pasa aquí multiplicando. Y da 3,33. ¿Vale? Ocupa más. Al principio ocupaba 3. Si lo caliento ocupa 3,33. ¿Vale? Y me queda una fórmula nada más. Cuando me digáis. A más presión, más temperatura, menos temperatura. A más temperatura, más presión o menos presión. ¿Cómo? Más. Cuanto más temperatura tenga, más rápido se está moviendo esto. Cuanto más rápido se mueva esto, las partículas del gas,
con más fuerza golpean con las paredes y contra con más fuerza golpean con las paredes, más presión se ve desde fuera. Entonces, es una relación directa. Y la fórmula es... El problema es... A 0 grados centígrados, un gas ejerce una presión de 2 atmósferas. ¿Cuánto ejercerá a 100 grados? Temperatura 1, 0 grados no puede ser. Temperatura 1 es 273. Entonces, 2 partido 273 es igual a presión 2. ...2,73 atmósferas... ...pues la presión sube... ...pero un montón... ...de forma que...